Es una buena pregunta. La verdad que tengo una relación de amor-odio con los wearables, con la tecnología en general. Por un lado, me gusta mucho probar todo tipo de gadgets y dispositivos, pero a su vez creo que tienen sus riesgos, sobre todo si no sabemos interpretarlos bien y que pueden además desconectarnos a veces de nuestras sensaciones internas, y esto también es un problema, ¿no? Entonces, pasando de lo más básico a cosas más sofisticadas, pues me gusta tener un smartwatch básico, ¿no?, que mide cosas como los pasos, y tenemos varios estudios que indican que el hecho de medir los pasos o de registrar los pasos que das hace que caminemos más. Esto es algo bien conocido, ¿no? Cuando medimos algo, lo cambiamos. O sea, si registramos lo que comemos, tendemos a comer mejor. Si nos pesamos con frecuencia, tendemos a mantener mejor el peso. Evidentemente, sin obsesionarnos, pero como digo, registrar y monitorizar algunas variables importantes ayuda a mejorarlas. Después, me gusta usar un pulsómetro de vez en cuando para ver pulsaciones en reposo, para ver las zonas de entrenamiento, si salgo a hacer algo de cardio. No siempre, por supuesto, pero creo que es útil medir tu respuesta cardíaca al entrenamiento, las pulsaciones, cuánto tardas en bajar pulsaciones, que es un buen indicador de capacidad aeróbica, etcétera. Usé también durante mucho tiempo el Oura Ring, el anillo Oura, que mide varios parámetros, pero está diseñado sobre todo para evaluar la calidad del sueño. Y aquí la gran pregunta, y esto aplica a todos los dispositivos, es cómo de precisa y cómo de útil es la información que nos dan, ¿no? Por ejemplo, en un artículo de hace un tiempo sobre el sueño, que pondré en las notas del episodio, escribí esto después de probarlo durante muchos meses. Subjetivamente, la información del Oura Ring suele cuadrar con mi sensación personal, pero también hay muchas excepciones. Y si el anillo dice que pasé una mala noche pero mi cuerpo se siente bien, ¿a quién debo creer? Pasando a los estudios, tenemos varios que comparan los resultados del Oura Ring con polisomnografía, el estándar de oro para analizar con profundidad el sueño. Además de los parámetros que evalúa el Oura, como frecuencia cardíaca, respiración y movimiento, la polisomnografía analiza las ondas cerebrales y los movimientos oculares. Según un estudio, por ejemplo, el patrón general del Oura se asemeja bastante al real, pero veremos que hay gran variabilidad. Y aquí incluyo algunas gráficas extraídas del estudio donde se ven las diferencias entre la realidad, bueno, lo más cercano a la realidad, que sería la polisomnografía, y lo que dice el Oura Ring. Oura estima con bastante precisión cuándo estás despierto y cuándo no, pero tiene errores importantes respecto al tiempo que pasas en cada fase. Con frecuencia se ven diferencias de más de 40 minutos, superando las 2 horas en el caso de la fase REM. Entender estas variaciones es importante porque tu mente suele engañarte. Si, por ejemplo, eres uno de los puntos azules, bueno, esto hay que verlo en la gráfica, ¿no? Pero se ve un poco la diferencia en cada individuo, en cada punto. Y si eres una persona a quien el Oura Ring subestima su fase REM en más de 2 horas, tu mente te hará sentir más cansado y rendirás peor, que es el llamado efecto nocebo. Y aquí muestro un estudio donde se comparó a 2 grupos de personas a quienes se les evaluó el sueño, y de manera aleatoria se dijo a un grupo que su calidad de sueño había sido mejor que la media y al otro grupo que había sido peor que la media. Y se vio que eso afectó el resultado posterior en un test cognitivo. Es decir, lo que creemos afecta, para bien o para mal, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. A pesar de su imprecisión a la hora de estimar las fases del sueño, el anillo Oura tiene puntos a su favor. Además de monitorizar la frecuencia cardíaca, mide su variabilidad, o el HRV, del que hablé hace tiempo, y también te da información sobre tu temperatura y frecuencia respiratoria. Eso sí, solo mientras duermes. Personalmente, lo uso también a modo de recordatorio visual de que debo intentar dormir más, que nunca viene mal. Dicho esto, no recomiendo en general gastarse el dinero. Y pasando a otros dispositivos, pues vemos algo similar en cuanto a la imprecisión, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente me pregunta si debe ajustar su ingesta calórica en función del gasto energético que les da su smartwatch, y la respuesta general es que no, porque existen varios estudios que indican que tienden a sobreestimar bastante. Dicho esto, es verdad que tiene buena precisión para otras cosas importantes, ¿no?, como los pasos o también para estimar el VO2 max. Y para la frecuencia cardíaca o la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tampoco son precisos si la miden en la muñeca. O sea, la medición es mucho mejor si se usa un pulsómetro de pecho. Probé también durante bastantes meses un dispositivo llamado WHOOP, W-H-O-O-P, que intenta estimar tanto el esfuerzo realizado, que llama strain, en base principalmente a la frecuencia cardíaca, como el grado de recuperación en base sobre todo a la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la llamada HRV,
porque a pesar de lo que pueda parecer, tener una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca es una indicación general de salud o de recuperación, ¿no? De más actividad del sistema nervioso parasimpático, y a medida que acumulamos fatiga, este HRV se reduce, ¿no? El corazón se vuelve más regular y eso es indicativo de más activación del sistema nervioso autónomo simpático. Y en teoría, cuando tienes un HRV alta, pues quiere decir que estás más recuperado y puedes apretar más en los entrenamientos, y al revés, cuando tu HRV baja, pues es una señal de que no estás bien recuperado y deberías entrenar más suave. Y esto está bien como teoría, ¿vale? Pero mi experiencia es que en la práctica no es tan útil, porque hay muchas otras cosas que influyen en el HRV y no le vi mucha lógica a lo que decía el GUP en mi caso. O sea, puedes usarlo como un indicador más, sin duda, pero nunca lo usaría como el principal, y personalmente le doy más importancia a mis sensaciones internas, a cómo me siento, y de hecho escribí un artículo sobre autorregulación en el entrenamiento que pondré en las notas, y tenemos varios estudios que indican que ajustar el entrenamiento según estas percepciones internas nos ayuda a progresar mejor a largo plazo, y por eso, entre otras cosas, no uso este dispositivo actualmente. También probé un monitor continuo de glucosa, y lo mismo, me parece interesante entender cómo responde el cuerpo a distintos alimentos, a cantidades, a combinaciones, pero es también peligroso usar estos dispositivos sin entender realmente que no es malo que suba la glucosa, sino que lo malo es que suba y que esté alta mucho tiempo, ¿no? Pero que suba después de comer carbohidrato es perfectamente normal, al igual que suben los triglicéridos en sangre después de comer algo rico en grasa. E insisto, esto es normal, ¿no? O sea, lo malo es tener siempre los triglicéridos altos. Pues esto es lo mismo. Entonces, es un dispositivo interesante, pero hay que saber interpretar los resultados, ¿no? Y me llega gente que dice que ha dejado de comer plátano, por ejemplo, porque le sube la glucosa, y este es el riesgo de estos dispositivos, ¿no? O sea, son útiles, por supuesto, pero sabiendo interpretar lo que nos dicen. Y, por ejemplo, en el podcast 316 hablo del libro La revolución de la glucosa, que creo que tiene cosas muy buenas, pero también hace afirmaciones incorrectas que pueden llevar a bastantes confusiones. ¿Qué más? Usé también algún dispositivo de neurofeedback como el Muse, que en teoría analiza las ondas cerebrales y te da retroalimentación mientras meditas, ¿no? Por ejemplo, escuchas pajaritos cuando hay más activación de las ondas alfa ligadas a la calma, pero honestamente tampoco me sirvió mucho y de hecho estaba más pendiente de si escuchaba pajaritos o no que de la meditación. O juzgaba el éxito de la sesión de meditación en función de cuántos pajaritos había escuchado, y personalmente lo único que hacía era desconcentrarme, ¿vale? O sea, que tampoco lo seguí usando. Y bueno, he probado más cosas y seguiré probando porque creo que hay cosas muy útiles, pero al final del día soy mucho más partidario de escuchar al cuerpo y ajustar según cómo me siento. Es un poco como contar calorías, ¿no? Yo recomiendo pesar la comida y registrar calorías durante un tiempo o hacer un muestreo de vez en cuando, y muchísimas personas han aprendido a ajustar mejor sus dietas gracias a esto, pero hacerlo a diario me parece insostenible, incluso peligroso, ¿no? Por varios motivos, pero sobre todo por lo que decía, que te desconecta de tus sensaciones internas de hambre y saciedad y dejas que una app externa te diga cuánto comer, ¿no? Entonces, como resumen, sí creo en el uso de estas herramientas y dispositivos, pero manteniendo nuestra autonomía e intentando usarlas para mejorar nuestra intuición y no para reemplazarla. Mencionabas también tecnología para mejorar los hábitos, y en este sentido sí uso desde hace muchísimos años una herramienta muy básica pero muy efectiva, que es un diario. O sea, tenemos muchos estudios que indican que escribir nuestros objetivos, planificar nuestros días, registrar lo que hacemos, apuntar nuestros entrenamientos, registrar si cumplimos un hábito o no, todo esto ayuda muchísimo en el proceso de cambio, y por eso diseñé también mi diario, el diario esencial, que te guía precisamente sobre cómo hacer esto.